En este video vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre la historia del arte abstracto y su influencia en el arte contemporáneo y moderno. Esta historia es muy larga, es muy compleja, porque ya tiene más de un siglo, pero de todas maneras vamos a hablar sobre los principales innovadores en este tipo de arte, el marco histórico y una breve biografía de los principales artistas que iniciaron este tipo de arte. Muchas personas dicen que el arte abstracto fue iniciado por algunos miembros de la sociedad teosófica en Europa a finales del siglo XIX, pero la mayoría de los críticos de arte dicen que empezó a principios del siglo XX, que fue cuando este tipo de arte se popularizó. Las imágenes que vemos en el monitor hacen parte de una serie de cuadros abstractos pertenecientes a la colección de arte metafísico de la Sociedad Teosófica de Medellín en Colombia. Así que, volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que viene a ser realmente la historia del arte abstracto, su influencia y sus fundadores. Vemos pues que este es un movimiento artístico que se caracteriza por la representación de formas y colores, pero no intenta imitar la realidad de manera figurativa, sino que se basa en conceptos abstractos como emociones, sensaciones o simples ideas. Surgió pues a finales del siglo XIX y se desarrolló plenamente en el siglo XX, influyendo profundamente en el arte contemporáneo. A continuación, proporcionamos una breve historia de este movimiento, sus influencias y sus fundadores. Los orígenes e influencias son que el arte abstracto tiene sus raíces en el impresionismo y el posimpresionismo del siglo XIX, ya que estos comenzaron a explorar las emociones y las sensaciones más allá de la representación realista. El cubismo, por otra parte, desarrollado por Pablo Picasso y George Braque a principios del siglo XX, también desempeñó un papel crucial en la transición hacia el arte abstracto al descomponer las formas en elementos geométricos. Así pues, el arte no objetivo de artistas como Casimir Malevich y Pierre Mondrian a principios del siglo XX también influyó en el desarrollo del arte abstracto al eliminar cualquier referencia reconocible a la realidad y centrándose en la pura forma y el color. Así pues, los fundadores y exponentes más destacados de los inicios del arte abstracto tenemos a Vasily Kandinsky, considerado uno de los padres de este tipo de arte y que desarrolló un estilo único, basado en la abstracción expresiva, donde los colores y las formas evocaban emociones y estados de ánimo. Una obra suya llamada Improvisación 28, de 1912, es un ejemplo destacado de este estilo. Luego podemos citar a Casimir Malevich, que fue un pionero en el arte no objetivo, con su obra llamada Cuadrado Negro, de 1915, donde eliminó cualquier referencia figurativa para centrarse en la esencia misma del arte, que es la forma y el color. Luego vino Piet Mondrian. Este artista, con su estilo neoplasticista, creó composiciones abstractas basadas en líneas rectas, formas geométricas y colores primarios, como en su obra llamada Composición con rojo, amarillo y azul, de 1930, que es muy característica de este arte. Luego se puede mencionar a Theo van Doesburg, que junto con Mondrian, van Doesburg fue cofundador del movimiento de Stichel. Este movimiento abogaba por la abstracción geométrica y la simplificación formal. También foy muy importante Paul Klee, ya que con un estilo surrealista y abstracto, Klee exploró una variedad de técnicas y temas, como en su obra Ad Parnassum, de 1932.
Por último, podemos mencionar, aunque hay muchos otros, a Joan Miró, que fue conocido por su estilo surrealista y abstracto. Y Miró creó obras que desafiaban la realidad, explorando el subconsciente, como en su obra Constelaciones de 1945. Así pues, estos artistas y muchos más contribuyeron al desarrollo y la popularización del arte abstracto, influyendo profundamente en la forma en que entendemos y experimentamos el arte en la actualidad. Pero a continuación vamos a ver un resumen del libro Lo espiritual en el arte de Mondrian, ya que este es un libro capital para poder entender el significado y las consecuencias del arte abstracto, ya que este libro es un ensayo escrito por este artista neerlandés, Piet Mondrian, en 1917. Mondrian allí explora la relación entre el arte y la espiritualidad y explica cómo la búsqueda de lo espiritual influye en la forma en que los artistas crean y perciben el arte. Mondrian argumenta que el arte debe aspirar a representar la esencia espiritual y universal de la realidad, en lugar de limitarse a imitar la apariencia externa de las cosas. Así pues, él cree que esta búsqueda es esencialmente espiritual del arte y lleva a una mayor comprensión de la realidad y sobre todo a una conexión más profunda con todo lo divino. Una de las ideas principales del libro es la noción de que el arte abstracto es una expresión más pura de la espiritualidad de lo que es el arte figurativo. Así pues, Mondrian aboga por un arte que se basa en formas geométricas, simples y colores primarios, y de esta manera capturar la esencia espiritual subyacente del universo. Además, Mondrian discute la importancia de la armonía y el equilibrio en el arte, argumentando que estas cualidades reflejan la armonía y el equilibrio del universo. Así pues, él cree que a través del arte los artistas pueden ayudar a revelar esta armonía espiritual y aportar un sentido de orden y significado del universo. Así que, en resumen, Lo espiritual en el arte es pues un texto importantísimo, un texto seminal que explora la conexión entre el arte y la espiritualidad y aboga por un enfoque del arte que busca capturar la esencia espiritual subyacente en la realidad. Él decía que cuando a un objeto se le quita la forma, lo que queda es el espíritu,